compañeras y compañeros estudiantes. Me acompañan en la mesa el vicerrector de gestión universitaria, profesor Luis Enrique Salcedo, el decano de la Facultad de Educación, profesor Carlos Noguera, el vicerrector administrativo y financiero, profesor Luis Higuera, y el representante de los estudiantes al Consejo Superior. Para ellos y para todos ustedes, mi saludo caluroso, afectivo de bienvenida. Quiero empezar mi intervención con la lectura textual del más reciente acuerdo emitido por el Consejo Superior Universitario, máximo órgano colegiado de nuestra institución, y que, como tal, es un mandato. El Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional, en ejercicio de las facultades legales y estatutarias y considerando, cito solo algunos aspectos, que de conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política, le corresponde al Estado garantizar las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Asimismo, en su artículo 69 se garantiza la autonomía universitaria, la cual se concreta, entre otros aspectos, en crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, expedir los correspondientes títulos y definir y organizar sus labores formativas según se desarrolla en los artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992. Que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 10 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5.2, que hacen parte de nuestra Constitución Política en virtud del bloque de constitucionalidad, establecen que toda persona privada de la libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Trato digno que se concreta, entre otros, garantizando el derecho a la educación conforme a lo desarrollado en el principio 13 de la resolución 108 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acuerda. Artículo primero, facultar al Consejo Académico para autorizar la nueva admisión y reintegro excepcional a un programa académico, según el caso, de personas privadas de la libertad como consecuencia de la decisión tomada dentro de un proceso judicial. Parágrafo. La universidad, a través de la vicerrectoría académica, las facultades, las direcciones de departamento y coordinadores de programa, desplegarán su capacidad administrativa y académica para garantizar al aspirante el acceso y al estudiante su permanencia y graduación. Artículo segundo. El Consejo Académico reglamentará la garantía del derecho a la educación de las personas que, siendo estudiantes de la universidad, hayan sido privadas de la libertad
teniendo en cuenta las normas internacionales y nacionales que establecen los principios y buena práctica sobre la protección de las personas privadas de libertad. Artículo tercero. La reglamentación que expida el Consejo Académico deberá desarrollar los procesos y procedimientos para la nueva admisión o reintegro excepcional, el proceso de matrícula, los ambientes de formación, los espacios académicos, la práctica pedagógica, la evaluación de los aprendizajes, el trabajo de grado o monografía y el grado del estudiante privado de la libertad, atendiendo las especiales condiciones de vulnerabilidad y las características fundamentales del derecho a la educación, disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Artículo cuarto. El presente acuerdo rige a partir de su expedición. Comuníquese y cúmplase. Aprobado con asistencia plena del Consejo y por unanimidad, dado en Bogotá a los 5 días del mes de agosto de 2015. Mientras esta administración esté en pie, la Universidad Pedagógica Nacional no abandonará a sus hijos. Quiero abordar en la intervención de hoy, dos temas: acreditación y convivencia. Con respecto a lo primero, quiero informar que el 24 de agosto próximo tendremos la primera visita del Consejo Nacional de Acreditación. Recuerden la fecha, lunes 24 de agosto. Es una comisión de alto nivel que viene a verificar el estado de nuestra universidad, que viene a constatar si cumplimos con las condiciones que nos fueron fijadas en la visita inicial de 2013. En aquella ocasión se dejaron constancias expresas sobre 7 situaciones que paso a enunciar detenidamente. Primero, planta física. En eso, ustedes son testigos de cuánto hemos progresado en el último año. La universidad es otra. La recibimos destrozada, sucia, llena de goteras, sin baños, indigna. Y ustedes mismos, con Heiler, con Lizeth Johanna, Gerson, Félix, Daniel, con nuestros trabajadores a la cabeza, empezaron a pintarla. Nos pusimos la 10 y le cambiamos la cara. De allí siguieron otros resultados: la biblioteca, la piscina, el restaurante, la cafetería, las cubiertas de los techos de todas las instalaciones, la reparación total de las instalaciones del Parque Nacional, el cerramiento de Valmaría, las mejoras realizadas en el Nogal y el IPN, los muros y, sobre todo, unos baños dignos para los maestros en formación. Ustedes han visto un tanque en la salida a la 73, pero no supieron lo que significó para nuestras tuberías. El trabajo nos permitió encontrar fugas de agua. Increíble,
estábamos votando, literalmente votando, 25 mil litros de agua al día. ¿Desde cuándo? Desde mucho tiempo atrás. En el segundo trimestre del año 2014 pagamos 22 millones y medio por consumo de agua en las instalaciones de la 72. En este año solo pagamos 4 millones, un ahorro superior a los 18 millones de pesos. Pero mejor aún, una oportunidad más para el ecosistema, una expresión de respeto al medio ambiente y, paralelamente, mejor bombeo para nuestros baños, mayor higiene. Y al lado de todo ello, una noticia. Esta semana, esperamos, llegará por fin el agua de acueducto al Parque Nacional. Y no hemos parado con las obras. Seguimos con el edificio P, que vamos a convertirlo en escenario artístico y cultural. No es suficiente con haber derribado la puerta del búnker. Lo vamos a convertir en un monumento digno de nuestra memoria, en un homenaje vivo a nuestra historia. Vamos a tener allí esparcimiento, estudio, teatro, conferencias, libros en préstamo y gratuitos, tertulia, música, cineclub, exposiciones de pintura y fotografía, y cafecito. Cafecito en una máquina que no es propiedad de ninguna empresa privada. Cafecito en una máquina propiedad de la universidad, propiedad de ustedes, para ofrecerlo por un precio inferior al costo real. Les pido, les suplico que lo conservemos, que permanezca como lo entregamos. Nuestros trabajadores acometieron la obra con esmero y los felicitamos. Debemos respetar su trabajo hecho con amor y dedicación. El P constituye la resignificación del espacio en homenaje a nuestros mártires. No será nunca más escenario de la exclusión ni de la cobardía. Vamos a poner allí las fotografías de todos los caídos de la UPN. Vamos a contratar murales para pintarlos con muchas manos, con las manos de ustedes. El P será un homenaje a los ausentes, un monumento estético a su presencia indeleble en nuestros corazones. En el P viven y vivirán Cristina, Darío, Eduardo, Miguel Ángel, Óscar, Daniel, Lizaida, Carlos. Y seguirán más obras. Obras contratadas con las manos limpias, sin corrupción. Vino a mi despacho hace unos días un mensajero de empresario a ofrecerme ganancias por debajo de la mesa si le vendíamos a bajo costo un predio rural de la universidad. ¡Cuán equivocado! Esta universidad no se regala. En su dirección hay maestros, no mercachifles del dinero sucio. Para este gobierno universitario, los recursos de la universidad son sagrados. Para ustedes, para todas y todos, el deber es respetar cada inversión, cuidarla. El recurso público nos pertenece a todas
y todos. Ahora vamos a iniciar obras en el IPN. Antes de concluir este semestre, tendremos recuperada la finca de Villeta en su totalidad y levantaremos la finca Siete Cueros. Al término del año o inicio del siguiente, empezaremos la primera etapa en Valmaría. Ya está en curso la licitación para la primera fase. Ya tenemos también la licencia del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para intervenir la casita de biología. Organizaremos los recursos para ver hasta dónde alcanzan. Segundo, planta y formación. En reunión sostenida con nuestros profesores el pasado 4 de agosto, entregué un informe detallado sobre nuestras perspectivas. Expliqué las razones cruciales de nuestras políticas. Evidencié los trasfondos de nuestra austeridad. Pero hice también todo lo posible por entregarles una visión de futuro, de planeación, de paso firme. Con una comisión de rectores del SUE, estuvimos la semana pasada en el Congreso de la República. Vamos por un proyecto de ley que modifique estructuralmente el presupuesto de la universidad pública. Lo hemos planteado también al Ministerio de Educación e iremos al de Hacienda. La universidad pública es la esperanza de Colombia y como tal necesita presupuesto. Entre tanto, de acuerdo con ASPU, hemos visualizado un camino seguro, con equidad, con transparencia, respetando las garantías sindicales, incrementamos el tiempo completo equivalente de nuestros docentes. Ampliamos a partir de este semestre una semana más de contratación para nuestros profesores ocasionales. Tenemos varias alternativas para el 2016. Alternativas que cobijen a los profesores catedráticos. Seguiremos trabajando en ellas con entereza, sin descanso. No hemos sido un engaño. La universidad que queremos no se alcanza de la noche a la mañana. Trabajamos por ella cada día, salvando cada escaño. Entre las alternativas, estamos trabajando para entregar el edificio de la 79, para asignar todos los recursos que allí se emplean a la contratación de más semanas para nuestros profesores ocasionales y catedráticos. Ustedes, estudiantes, aportarán un grano de arena con su comprensión, con su disposición. Cada arriendo nos duele porque primero está el bienestar, la dignidad, la academia que los ladrillos ajenos. Tendremos en este semestre un concurso para profesores de planta. Abrimos 33 plazas y pediremos al Consejo Superior que amplíe nuestra planta docente. No podemos seguir con una planta aprobada por última vez en 1993. Escucharon bien, el siglo pasado, 1993.
casi desde la época de Francisca Radke. Pero sobre todo, en estos concursos que abrimos ahora, nos proponemos garantizar que ningún perfil impida la participación correspondiente de nuestros profesores ocasionales y catedráticos. Han sido el pilar de la universidad. Abrimos de par en par la puerta para las comisiones de estudio de nuestros docentes de planta. Los queremos convertidos en doctores y tendrán todo nuestro apoyo. A partir de 2016, todo profesor de planta que pida comisión doctoral con la justificación y los soportes académicos pertinentes tendrá la comisión de estudios como un derecho, sin excepción. Y hemos abierto también la formación de nuestras propias maestrías. A todos los profesores del IPN les hemos ofrecido a partir de este semestre en su sitio de trabajo, sin mayor costo y buscando la gratuidad, la especialización en pedagogía con la subsiguiente maestría en educación. Les entregamos igualmente más tiempo para la investigación, para la innovación. La propuesta es consolidar paso a paso, con cada medida, el mejor colegio del país. Justamente en esta dirección, el Consejo Académico del IPN acaba de aprobar que los niños de nuestra escuela maternal entren directo al instituto, sin sorteos, sin pruebas de admisión, como lo harán también los hijos de nuestros profesores, de nuestros funcionarios, de nuestros trabajadores. Ya no tendrán que pedirle favor al rector. Es un derecho. Y con ellos, con nuestros niños, también marcharemos a la gratuidad. Yo quiero felicitar públicamente a nuestra trabajadora María Eugenia Urrego. A partir de hoy es estudiante nuestra. Ella es la nueva punta de lanza de los trabajadores estudiando en nuestro propio claustro. Y allí también iremos a la gratuidad. Y quiero felicitar finalmente a los 160 estudiantes de todas las carreras que han recibido, gracias al distrito y a la universidad, la posibilidad de cursar todos los semestres de toda su carrera totalmente gratis. Con ellos inauguramos hoy la esperanza de la Universidad Pedagógica Nacional, universidad pública, gratuita y de calidad, universidad con mayor bienestar y mejor futuro para sus servidores. Iniciamos este semestre, gracias a un convenio con la SAP, el estudio de nuestra planta de funcionarios, el perfil y manual de sus cargos, el estudio de las necesidades reales. La meta es lograr para el próximo año un cálculo global de la planta de funcionarios con los concursos respectivos para proveerla. Tercero, acervo bibliográfico y recursos educativos. Esta ha sido una tarea abordada con paciencia. Primero,
teníamos que garantizar la seguridad del edificio A, examinar sus columnas, constatar la inexistencia de fallas estructurales, revisar y corregir los daños. Ustedes no se enteraron porque no lo vieron, pero escarbamos incluso los cimientos e hicimos los estudios y las consultas necesarias. La vida de nuestros estudiantes, trabajadores y profesores está por encima de todo. Reparamos el edificio de piso a techo. Le quitamos un peso superior a las 100 toneladas en un cielo falso innecesario y reconstruimos por completo la biblioteca en una primera fase con cableado estructural, eléctrico y de fibra óptica completamente nuevo. La dotamos con equipos e iluminación. La transformamos. Tenemos ahora el nuevo sistema para bibliotecas Coja Library System, especializado en gestión de préstamos, estadísticas, usuarios, calendario, catálogo y acceso a bases de datos que permitirá el ingreso al catálogo por internet desde la casa. Tenemos ahora la demostración de las bases EBSCO, Digitalia, Cengas, Scopus, IOP, Infolin, Thomson y Magisterio para que estudiantes y profesores seleccionen las más útiles a efecto de adquirirlas. Para docentes y estudiantes del doctorado y para investigación, tendremos disponible la base Easy Web of Science, la mayor fuente de datos de cifra del mundo, con más de 60 millones de registros en ciencias sociales y educación. La Universidad del Valle la cede por 3 años, sin costo alguno. Iniciamos las consultas para una adquisición de libros en nuestra biblioteca. Hemos terminado, por otra parte, la primera fase del plan de readecuación y transformación del andamiaje informático de la universidad. Avanzamos en reparaciones eléctricas de fibra óptica y conectividad, en la compra de nuevos servidores, equipos y aplicativos diversos para garantizar un servicio ágil, seguro y eficaz. Ustedes lo constataron en este periodo con sus matrículas y con la inscripción de materias. Sé que muchos se prepararon para pasar la noche en vela y se quedaron desprogramados con el canelazo hecho. Sin embargo, lo alcanzado es aún provisional. Estamos concretando, como lo he anunciado, el importe de aplicativos que pongamos en la nube, seguros, rápidos, modernos. Ya tenemos el proyecto de licitación y esperamos salga en este semestre. La contratación desde lo público es difícil y engorrosa. Los procesos necesarios para la dotación de laboratorios tardaron, pero ya los tenemos. Logramos, asimismo, la adquisición de instrumentos musicales y deportivos. Por fin adjudicamos el contrato para la compra del bus. La empresa que ganó la convocatoria tiene un plazo de 2 meses para ensamblarlo y entregarlo. Será el primero. El próximo año compraremos otro. Necesitamos salidas de campo dignas en transporte seguro y moderno para nuestros estudiantes.
Hemos iniciado estudios para que esta universidad tenga presencia en el dial. Nuestra meta es lanzar al aire en frecuencia modulada la emisora pedagógica de la Universidad Pedagógica Nacional. Y antes de terminar el año, con tiraje nacional, tendremos nuestra separata en la gran prensa, como la tiene la Universidad Nacional. Nuestra universidad necesita mostrarle al país la verdadera cara de su quehacer, la grandeza de su misión. Necesita contrarrestar los estigmas, la mala prensa. Necesitamos hablarle directamente al pueblo colombiano. Cuarto, investigación. Avanzamos en la categorización de nuestros grupos en conciencias y en el número de investigadores inscritos. Con tres convocatorias anuales hemos logrado crecer en investigación, pero no es suficiente. Necesitamos más semilleros, más monitores de investigación, más tiempo para los docentes, más investigación de alta calidad y nos proponemos trabajar en ello. Vamos a dar un salto importante con el empleo de recursos CREE para la investigación. Así lo hemos planteado al Ministerio de Educación con planes que daremos a conocer al detalle en su momento. Haremos una convocatoria digna para nuestros profesores y estudiantes antes de culminar este semestre. Quinto, segunda lengua. Hemos terminado la primera fase del semillero en segunda lengua. De su experiencia, en convenio con la Universidad de Cambridge, saldrá una oferta más amplia para la formación de nuestros estudiantes en inglés. Aquí avanzaremos hacia la gratuidad como lo hicimos con el semillero. No hay excusas. Invitamos a nuestros estudiantes para que se vinculen masivamente a esta experiencia a partir de 2016. Sexto, internacionalización. Avanzamos en este propósito con paso firme. Suscribimos un convenio con la OEI para garantizar más estudiantes nuestros en el exterior, recibiendo y transmitiendo experiencias académicas y educativas. Exploramos la posibilidad de darles no solamente el pasaje aéreo, que de hecho es ya una realidad concreta para 40 de nuestros estudiantes. Nos proponemos garantizar una monitoría de internacionalización financieramente reconocida y paga. Hacemos los estudios jurídicos y presupuestales del caso. Vamos a cambiar la cara amarga de la internacionalización. No se puede hacer internacionalización de estudiantes con hambre. Hay que hacerla con dignidad. Realizaremos en octubre un encuentro con los rectores y directivos de las universidades pedagógicas e institutos de formación de educadores en América Latina, como ya lo hemos anunciado. Con ellos nos proponemos acuerdos para la movilidad, para el intercambio, para la doble titulación.
Séptimo, retención de estudiantes. Continuaremos fortaleciendo las estrategias que apunten a reducir la tasa de deserción estudiantil. Los procesos hacia la gratuidad ayudan a eso, pero es preciso acentuar también las ayudas para nuestros estudiantes. Hemos entregado al Ministerio de Educación propuestas concretas para aumentar el servicio del restaurante, para transformar su modelo, para ampliar su cobertura con recursos CREE. Trabajamos en la ampliación del número de monitorías en todos los órdenes, pero dependemos presupuestalmente de lo que en este mes nos diga el Ministerio con respecto a los recursos CREE. Hemos hecho lo nuestro, lo que nos corresponde, y lo hemos hecho con juicio, con argumentación, al detalle. Aquí ha quedado expuesta nuestra voluntad. En el terreno financiero, la universidad ha sabido defenderse con creatividad y con honestidad, con ingenio y con hechos. Ustedes son testigo de ello, pero necesitamos un compromiso mayor del Estado, del Congreso, de los ministerios de Hacienda y Educación. Para alcanzarlo, necesitamos también el compromiso de la comunidad universitaria. Estamos entonces listos para la acreditación, para recibir la visita del CNA que llegará el 24 de agosto y para recibir la de pares que vendrá inmediatamente o a principios de septiembre. Nos falta simplemente la participación más decidida y definitiva de ustedes, compañeras y compañeros estudiantes. Les llamamos a participar desde hoy en la construcción del Plan General de Mejoramiento. Les llamamos a responder la encuesta con criterio, responsabilidad y, sobre todo, apoyo a las intenciones de la universidad. Les llamamos a sugerir, a proponer lo que en su criterio nos hace falta, todo lo que resta por mejorar. El Plan General de Mejoramiento es un requisito, pero también una necesidad propia. Debemos trazar nuestro norte para actuar con precisión, con la participación de todas y todos. Necesitamos tu concepto, tu propuesta. Vamos a los talleres, participemos con entereza, con voluntad. Construyamos juntos el sendero a tomar en los próximos años. Consolidemos el horizonte de sentido que nos merecemos. Necesitamos, asimismo, el compromiso de todas y todos los estudiantes, de toda la comunidad universitaria. Atención, necesitamos conservar la universidad limpia en sus pisos y paredes. Cuando a nuestra casa llegan visitas, nuestros padres y nosotros mismos nos esmeramos para ofrecer la mejor impresión. Eso es lo que sucede con la visita de acreditación. Nuestra casa, la Universidad Pedagógica Nacional, debe brindar la mejor impresión, su mejor cara, su mejor realidad. Este es un esfuerzo importante que subrayo.
Murales sí, con estética. Paredes que digan lo que somos, maestros en formación. Necesitamos la acreditación. Nos urge, la necesitamos presupuestalmente, pero sobre todo la necesitamos para ganar reconocimiento nacional e internacional, para borrar los estigmas con hechos, para erguirnos como lo que somos. Necesitamos decirle al país que esta es la casa formadora de maestros por excelencia, sin mácula, por trayectoria e historia. Y esto lo necesitamos para garantizar el empleo de nuestro egresado, su afirmación en el contexto nacional, para garantizar incluso su vida y su libertad. Es preciso levantar la voz y la acreditación nos ayuda a hacerlo. Mostrémosle al país lo que somos, lo que hacemos a diario por mejorar. Hagámosle ver nuestro trabajo, alcancemos la acreditación y exijamos con ello respeto y reconocimiento para la UPN, vida y libertad para los nuestros. Que cada uno de nosotras y de nosotros ponga un granito de arena en la acreditación institucional. Vamos por ella, con la 10 puesta todos los días. Quiero, en segundo término, referirme explícitamente a nuestro horizonte. Una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. No es asunto de coyuntura. Recordemos, es la propuesta del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019. Es esa la formación de maestros que asumimos con exigencia y como promesa en el contexto de nuestra universidad. Un mandato que tiene el imperativo de responder con cuidado colectivo a esta necesidad del estar juntos en un espacio, en un tiempo y en un proyecto educativo institucional. Formar maestros para una Colombia en paz nos traza hoy la urgencia de un cambio en los modos del estar juntos en la universidad, en los modos de habitar la universidad y de construirnos como educadores. Por eso, invitamos a toda la comunidad universitaria a pensar en la convivencia, en la tramitación de los conflictos, en los procesos de construcción de paz. La convivencia tiene que ver con estas preguntas que sugiero respondamos desde el fondo del corazón. Como maestro en formación, ¿desde dónde responderás por tu vida y por tu nombre? ¿Cómo puedes responder por los otros? ¿Qué conflictos son necesarios de tramitar, transformar y resolver en la universidad? ¿Cuáles son los argumentos que tenemos en la universidad? Todas y todos, profesores, directivos, trabajadores, administrativos, celadores, estudiantes, para educar y formarnos en una convivencia fraterna, responsable, exigente y reguladora, como lo plantea Carlos Escriar,
La educación no es una cuestión acerca del otro, ni sobre el otro, ni alrededor de su presencia, ni en nombre del otro. La educación es siempre del otro. En esa educación que es del otro, la tarea de quien enseña a vivir y convivir es justamente la de responder éticamente a la existencia del otro. Este encuentro es con un nombre, una palabra, una situación, una historia, una memoria, una emoción y un saber determinados. En suma, nuestros argumentos son éticos, políticos, estéticos y, ante todo, pedagógicos. Como rector y gobierno universitario, nos ocupamos de la presencia y la existencia de nuestros estudiantes. Sin embargo, hay un equívoco desde el inicio de la discusión sobre la convivencia y el estar juntos en educación. Ni la una ni la otra pueden ser pensadas como flechas, signos, símbolos o indicaciones que apunten necesariamente a la armonía, la no conflictividad, el acuerdo instantáneo, la empatía inmediata, la plena satisfacción educativa. Tal vez en ello radique el primordial error y la mayor desviación frente al tratamiento del problema. Si acaso partiéramos de la idea de que la convivencia es pura ambigüedad, afección, contradicción, fricción, no buscaríamos resolver la vida en común a partir de fórmulas solapadas de buenos hábitos y costumbres, morales industrializadas, didácticas del bienestar y del bien decir, valores insospechables o necios laboratorios de diálogos preconstruidos. Es por ello que la convivencia cuestiona nuestra presencia y existencia en el mundo. Es por ello que la convivencia, más que un derecho, es también un deber. Pues bien, estamos cuestionando y voy a interrogar estos modos en que a veces habitamos la universidad. La convivencia no puede ser forzada ni forzosa. Pensar en la convivencia en la universidad nos interpela, nos incomoda, inquieta, duele, afecta, provoca contrariedades, intranquilidad, angustia. En suma, produce conflictos. Y estos conflictos es preciso que los hablemos, que los nombremos para poder tramitarlos y resolverlos. Es una responsabilidad diferenciada y colectiva. La convivencia requiere la construcción de límites, la deconstrucción de prácticas y discursos que se han instalado desde la desconfianza, la hostilidad, la amenaza, la indiferencia. Requerimos prevenir los excesos, insistir que apelamos a estilos de vida saludable, a la promoción de los derechos a la libre elección y el libre desarrollo de la personalidad. Convocamos, por esa razón, a construir procesos de regulación colectiva y autorregulación individual. Convocamos al cuidado de los espacios universitarios, de los cuerpos, al reconocimiento de las diferencias dialogadas, a la deliberación argumentada. Nos hemos propuesto, en este sentido, a corto y mediano plazo,
ampliar las estrategias de apoyo económico para los estudiantes en situación de vendedores en la universidad. No es digno para una universidad formadora de maestros contar con estudiantes en esta situación. Los convocamos de inmediato al diálogo, a la búsqueda de alternativas. Ordeno a Bienestar Universitario públicamente que asuma esta tarea con urgencia. Entre todas, vamos a buscar formas de convivencia y de superación más acordes con nuestra condición de maestros en formación. Es prioritario, asimismo, nombrar los consumos estudiantiles de sustancias psicoactivas, de alcohol y de otros tipos para autorregularlos con el apoyo y acompañamiento de programas académicos y de bienestar que se orienten hacia esos fines. Invito a los estudiantes en esta condición para que se acerquen a Bienestar Universitario y ordeno a nuestros docentes y funcionarios encargados que trabajemos con ingenio, con creatividad, con diálogo y con fortaleza para enfrentar esta situación con ahínco. El estudiante debe trabarse, pero con los libros, con el saber, con el arte, con la música, con el estudio, con la política. Embriagarse con ellos. Debe gozarse su condición de estudiante en el sentido estricto de la palabra. Es necesario sostener la democracia universitaria y con ella la apropiación y resignificación de nuestros espacios, de todos los espacios de la UPN. No pueden existir espacios vedados. Necesitamos resignificar la llamada, mal llamada, calle del pecado. Es el cuidado de lo público. Tenemos que vivir en la universidad, en toda la universidad, gozarla, pasearla, reconocerla. Pregunto, ¿estamos dispuestos? Pregunto, ¿somos conscientes de lo que significa el microtráfico y del peligro que entraña? Pregunto, ¿vamos a permitir que los viernes la universidad sea tomada por extraños con ventas de licor y vicio? Es una exigencia, por otra parte, que nombremos nuestro rechazo a los actos anónimos que intimidan con la fuerza y con el uso de dispositivos violentos. Es el momento de preguntarnos con seriedad, con criterio académico y político. ¿Ayuda el tropel a la universidad? ¿Forma públicamente a grandes sectores de la comunidad? ¿Gana simpatías abrumadoras hacia adentro y desde afuera? ¿Consolida causas políticas y atrae adeptos masivamente? ¿Transforma al país? Tenemos de frente, por el contrario, una respuesta que devora vidas y sueños, que carcome la imagen universitaria y se posa con sevicia sobre la inocencia, que masacra al espíritu juvenil o lo encadena. Proponemos entonces retomar los acumulados del Comité de Convivencia en la UPN, trabajar sobre los textos que se presentaron en la jornada del 29 de octubre de 2014, incorporar los resultados de la encuesta
de diciembre de ese mismo año, la afirmación de este gobierno universitario frente a los procesos de organización y movilización es una de las estrategias. Retomemos la construcción de consejos estudiantiles. Avancemos con los colectivos y el Frente Amplio por la Educación. Démosle aire a las posibilidades de movilización abierta. Discutamos sobre lo que sucede en La Habana, sobre la iniciación del diálogo con el ELN. Brindamos garantías para todo ello. Comprometámonos de lleno y de una vez por todas para borrar la marca a modo de letra escarlata de la piedragógica. No más estigma. Tenemos todas las tareas que propone el Plan de Desarrollo Institucional que construimos a varias manos. Cátedra de Paz Abierta e Itinerante, Expedición Pedagógica por la Paz, proyectos Semillas dirigidos a estudiantes de la UPN que acompañan, orientan procesos de formación y organización en sectores populares, observatorios de derechos humanos, escuelas para la paz y la convivencia y la memoria, caja de herramientas para el abordaje de pedagogías para la paz, laboratorio de iniciativas sobre los núcleos temáticos del EFE referidos a la paz. Todo esto nos dará muchas fuerzas, más formación, más reconocimiento, más posibilidades por la vida y la libertad. Es afirmativo que nuestros y nuestras estudiantes cuiden su cuerpo, el goce de su eroticidad y la vivencia de una sexualidad autónoma, responsable y placentera. Hemos formalizado en esa perspectiva la mesa de género en la universidad para atender estos asuntos con la Subdirección de Bienestar Universitario y con el apoyo de cada una de las unidades académicas. Atención, no estamos dispuestos a permitir de ninguna manera ningún tipo de ultraje contra la mujer, contra su sexualidad, contra su intimidad. Es preciso, finalmente, aminorar los factores y conductas de riesgo en estudiantes con respecto a estados de depresión, ansiedad, fobias, pulsiones de agresión, suicidios, etc. Importante indicar que desde Bienestar Universitario se cuenta con profesional especializado en estas problemáticas. Queremos ocuparnos de esto, de los síntomas de esta realidad que va dejando huella en nuestros cuerpos, en nuestra emocionalidad, en nuestro espíritu, en nuestro intelecto. Debemos trabajar entre todas y todos para tratar estas problemáticas, para agenciar respuestas y soluciones, para establecer directrices y formular estrategias que nos permitan atender cada situación desde visiones de integralidad, intersectoriales, de autorregulaciones y acompañamiento psicosocial, psicopedagógico, político y económico. Invito a que las jornadas de convivencia preparadas para la presente semana se ocupen de estas discusiones y preguntas. Invito a retomar
la construcción de consejos estudiantiles y a reanudar las discusiones sobre el reglamento estudiantil. Exhorto a que entre todas y todos nos tracemos una nueva ruta de bienestar y convivencia. Es la hora de tomar esta tarea en serio y en serie. A corto y mediano plazo, que podemos disponer de una universidad en la que quien quiera venga a conversar, tenga donde sentarse, pueda tomar un libro y tomarse un cafecito tranquilamente. Afirmar una universidad donde uno no se sienta descolocado, deslocalizado, desalojado, donde no exista la práctica despreciable y vergonzante de tramitar las diferencias con comunicados anónimos, con amenazas. Desarmar los cuerpos. Una universidad donde hagan presencia las disonancias y las disidencias, no en los gritos arañados de las paredes, no en espacios vedados, no en el silencio ni en las explosiones, sino en gestos vinculantes, en la sonrisa, el abrazo, la acogida, el cuidado recíproco, el diálogo fraterno. Debemos continuar con la firme decisión de seguir construyendo una universidad del tamaño de la esperanza, donde quepamos todas y todos. Esta esperanza terca, viajera, sonriente, amorosa y conflictiva con la que nos hemos comprometido, con la que intentamos construir un nuevo horizonte para la Universidad Pedagógica Nacional. La convivencia está en la mirada, en los gestos, en los espacios, en los tiempos, en los rituales. La convivencia se ofrece y es una ofrenda de alteridad y memoria. Debemos alcanzar una universidad movilizada y movilizadora, de cara a la luz y con eco en la calle, con las consignas rebosantes de energía, con la vitalidad de las presencias, con la presencia de las ausencias, con la academia y la cultura por banderas, con la formación de maestras y maestros como misión inalterable. Paul Éluard, el poeta francés de la resistencia, que pidió escribir en su epitafio el haber nacido simplemente para conocer y nombrar la libertad, dijo de los deseos y de los propósitos: necesitamos pocas palabras para expresar lo esencial. Necesitamos de todas las palabras para hacer lo real. La Universidad Pedagógica Nacional necesita hoy de las palabras de todas y todos ustedes para hacer realidad una perspectiva urgente y necesaria. Paz, acreditación, convivencia. Muchas gracias.